tardes, bienvenido a Punto Panorámico, el último programa del año, sí, del 2019. Pequeño descanso, tanto el 31 como el 1 y volvemos el 2 de enero a darle continuidad a todas las noticias que permanentemente emitimos aquí en este noticiero. Y arrancamos con muchas de ellas. En este caso te cuento que el viernes por la tarde Diego Rojas realizó la presentación de su libro Los que no concuerdan. Evento se hizo en el bar Cinecito del Centro Cultural Cine y Teatro Roma. En un momento de presentación hablamos con él y nos contó detalles de su novela. Bueno, Donde viven los que no concuerdan es una novela. En un principio es una novela que abarca una historia simple, pero una historia que está contada, digamos, de una manera lo más diferente que pude llegar a concretar. Es una historia que está contada en capítulos que están separados por años, y asimismo los dos protagonistas de la historia la van contando hasta llegar al punto de que hay algunos de los textos los cuales no están especificados, entonces ahí el lector toma protagonismo para poder evaluar la historia y concretarla. Una propuesta distinta donde involucra mucho más al lector o lectora, ¿no? Claro, mi idea principal era que el lector también se lleve algo más que una lectura y, digamos, una apreciación simple de lo que puede ser la novela, ¿no? Por eso mismo yo utilizo mucho la alegoría en este tipo de textos, que están contados en prosa, algunos son más narrativa, pero bueno, que el lector siempre tiene que estar presente. Yo creo que más allá de que el escritor, uno trabajando, siempre tiene que tener en cuenta que el lector se tiene que llevar algo más que solo una apreciación simple. Coméntanos, Diego, ¿cuánto tiempo te costó hacer la novela? Bueno, había comenzado más o menos en junio con una novela larga, y después en septiembre decidí transformarla en una novela corta y transformamos absolutamente todo lo que venía haciendo, así que más o menos de septiembre hasta fines de noviembre para terminar de escribirla completamente. Bien, sabemos que esta novela está enmarcada en un nuevo proyecto tuyo que es una editorial aquí nueva en Marcos Paz. Sí, es Editorial Comala. Es una editorial nueva, lo que apunto directamente con esto es a editar libros de autores jóvenes, no solo de Marcos Paz. Bueno, la editorial es de acá de Marcos Paz, pero he recibido mucho material de otros lados también, así que ahora estamos en proceso de evaluar cómo se va a confeccionar lo que viene y, bueno, para ver si el año que viene podemos empezar ya a editar novelas de otros autores. ¿Esto de forma gratuita o hay que pagar algo? Bueno, nosotros tenemos dos formas de trabajar. Tenemos la forma de que nosotros podemos trabajar como editorial y editar las novelas que nos traigan, como una especie de trabajo pago. Y después está la otra forma, que nosotros evaluamos el trabajo y si a nosotros nos sirve y al autor le sirve, la novela la editamos de forma gratuita. Porque no solamente se trata de sacar de algo como una especie de ganancia, que sea redituable, sino que también que el autor, si es un buen material, que tenga la oportunidad de hacerlo, porque bueno, todos hemos pasado por ese proceso y es algo bastante difícil. Por ahí, para los escritores que estén interesados en esto que recién mencionabas, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es acercarse por Facebook, Editorial Comala, o por Instagram también, Editorial Comala. Pueden enviar un mensaje, consultar las bases o mandar un mail también, que tengo toda la información cargada en la página. Bien, Diego, por último, aquellos o aquellas que quieran adquirir tu novela, ¿cómo tienen que hacer? De la misma forma, también pueden acercarse por Facebook o mandar un mensaje privado y también por Ediciones Rocamadur, que ellos también están vendiendo la novela, que yo estoy trabajando también con ellos, así que de cualquiera de las formas la pueden adquirir. ¿Tiene algún costo? Sí, el costo es 350. Muchas gracias, Diego, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Con más información, y te cuento que este sábado arribó a nuestro distrito María Conte, que es la gobernadora distrital del Rotary Club, quien fue recibida por el intendente municipal Ricardo Cruche y luego recorrieron juntos el hospital municipal. El intendente fue reconocido como socio honorario de la institución, se refirió a visita con las siguientes palabras. Agradecido una vez más la presencia de la gobernadora del Rotary Club,
Carlos Ruscone, miembro del Club de Marcos Paz. El otro día tuvimos la alegría de recibir una importante donación, del cual se realizó en el hospital municipal. Y bueno, la cuestión de agenda la estamos recibiendo acá en el despacho, así que nuevamente es un honor recibirla y es una alegría agradecerle personalmente en nombre de la comunidad de Marcos Paz el trabajo que vienen haciendo desde el Rotary Club de Marcos Paz y del Rotary de Gobernación, que permitió, digamos, la concreción de este monitor que va a ayudar para la parte pediátrica en la calidad de la atención y el seguir trabajando en este camino, que es la esencia del Rotary como institución y en lo de una comunidad, que es ver cómo podemos entre todos dar mejores servicios a los vecinos y vecinas de Marcos Paz. Y aparte también estábamos justamente charlando el hecho de que en el caso particular del Rotary Club de Marcos Paz, lo que le hicimos entregar el otro día de el trámite realizado ante personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, que obviamente más allá de la institución como esencia que lo cumplen y muy bien, el tener este estadio ya de documentación le permite, que recién estábamos charlando, la articulación obviamente para recibir donaciones y otras gestiones que se pueden realizar para con los estados, sea municipal, provincial o nacional, para la institución. Así que bueno, y charlando un poquito de otros proyectos, así que una mañana productiva. Insisto, agradecerle una vez más en la presencia, el trabajo diario que nos permiten, como siempre, estar avanzar un poquito más. Reunión del Rotary Club con el intendente municipal, que se dio luego que días atrás se efectuaba la entrega del monitor fetal a nuestro hospital municipal, el cual fue adquirido en el marco del programa Subvenciones Fundación con Rotary Club de Marcos Paz y la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal. Aquí en esta entrevista, la señora María Conte nos decía lo siguiente. Rotary Club de Marcos Paz le quiso hacer un regalo especial a Ricardo. Ricardo, que su papá fue Rotary, ¿cierto? Bueno, hoy ha sido designado como socio honorario del Rotary Club de Marcos Paz. Una distinción muy importante que dan los clubes rotarios a las personas distinguidas de la comunidad, personas que aparte se distinguen por su servicio también hacia la comunidad. Y como dijo Ricardo, hoy estamos acá para acompañarnos en la entrega de un elemento para el hospital municipal en el marco del programa de la Fundación Rotaria, de subvenciones de Fundación Rotaria. Quiero destacar que dentro de ese trabajo de la Fundación Rotaria se focaliza ese trabajo hacia distintas áreas: área de educación, área de salud, área de paz, área de agua y saneamiento y área de prevención y tratamiento de las enfermedades y de salud materno-infantil. Acá estamos apuntando al tema de salud materno-infantil con este monitor fetal. Todo está relacionado con la prevención de las enfermedades y esto permite, este monitor seguramente va a permitir detectar cómo van los embarazos, cómo va todo y las cosas que se pueden hacer hoy en forma previa al nacimiento de un bebé. El distrito hace un concurso de proyectos, es decir, se presentaron 53 proyectos presentados por 70 clubes, porque algunos se agruparon, y de esos 53 proyectos se seleccionaron 50. ¿Cómo se seleccionan? Bueno, hay un criterio de selección, 20. ¿Cómo se seleccionan? Hay un criterio de selección en función de un montón de parámetros y fundamentalmente en función del área de interés, que en este caso es un área de interés muy importante, y en función de a cuántas personas van a beneficiar, es decir, cuántas personas van a salir beneficiadas por el proyecto. Y también en función de cómo se va a sostener eso, cómo va a perdurar en el tiempo. Entonces, dentro de este
contexto, el Rotary Club de Marcos Paz salió calificado dentro de los 20 primeros proyectos y en este proyecto han intervenido el hospital, la Fundación Rotaria, han puesto dinero, ¿no? La Fundación Rotaria, el hospital y el Club de Marcos Paz. Seguimos con más información en este caso. Cuestiones de seguridad, el móvil del sistema de medios públicos de Marcos Paz se acercó a esta dependencia policial en nuestra ciudad para hablar con el comisario Guillermo Rebotó, quien nos hizo un relato de los diferentes hechos ocurridos en nuestra localidad, por supuesto, durante este fin de semana. De todo, buenos días a la audiencia. Bueno, tuvimos un fin de semana, gracias a Dios, tranquilo. No tuvimos conflicto lo que es nocturnidad, a raíz de distintos operativos y eso que se hacen normalmente los fines de semana. Tuvimos sí un accidente en el día de ayer en ruta 6, kilómetro 121, una colisión entre un camión y un vehículo 308. Los dos circulaban en la misma dirección por los relatos que nos hace el transportista, solo ve el vehículo por el espejo retrovisor que venía detrás y después siente el impacto. Como producto de eso, la persona pierde la vida, iba un solo masculino, iba en el vehículo nada más, no iba con acompañante. La carátula fue homicidio culposo y fue derivado a cuerpo médico para la autopsia, que es lo que se hace normalmente en estos casos. Bien, con respecto a salida de boliches y demás, ¿cómo estuvo? Bueno, eso, como te decía hoy, estuvo tranquilo. Normalmente lo que es los fines de semana se hace en operativo nocturnidad, se recarga personal y móviles junto con la participación del COM y los móviles de tránsito y demás, y bueno, gracias a Dios no tuvimos conflicto y ni se iniciaba una actuación. El día, se hablaba que el día sábado por la tarde aproximadamente un masculino se lo encuentra en estado de ebriedad y que se realizó un operativo. ¿Esto es así? Sí, efectivamente, junto con personal de tránsito que le estaba labrando el acta, el masculino no quería entregar el vehículo, estaba en estado de ebriedad. Bueno, se solicitó colaboración a policía, se acercaban los móviles junto con tránsito, se le labró el acta y se secuestró el vehículo. Pero bueno, no se iniciaron actuaciones porque finalizó ahí la situación. Se hablaba que no es la primera vez que ocurre con esta misma persona esta situación. Como recién mencionaba, se tomaron estas medidas. ¿Por cuánto tiempo se le va a secuestrar el auto? ¿Se sabe algo del tema de la licencia? ¿Si se la retuvo? Normalmente, cuando se labran infracciones por conducir en estado de ebriedad, se la retiene la licencia e interviene el juzgado de faltas. Y ya queda en competencia de ellos cuando le entregan lo que es la licencia y eso. Y el tema, el juzgado es el que impone la pena, que puede variar en sea una multa pecuniaria o el retiro de la licencia por tiempo indeterminado. Pero ya es una cuestión del juzgado, que es el que labra las actuaciones. Por el tema del 31, ¿ya se está preparando algún operativo? Sí. El 31, lo mismo que Navidad, hay un recargo de la totalidad del personal, porque son eventos en que se sabe que hay mucha gente, mucha participación. Así que se diagraman ciertos operativos en lo que es zona céntrica, se refuerza lo que son los barrios y demás. Y esperemos que tengamos un 31 y un primero en paz. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes. Bien. Cambiamos totalmente de ángulo informativo y nos vamos al deporte, en este caso al boxeo, a festejar, sí, al campeonísimo. Estamos hablando de Facundo Topo Arce, 24 años, nuestro boxeador de nuestra ciudad, que se coronó campeón argentino a categoría ligero, Fedebol, al vencer Ignacio Perrín en primer asalto, tiró tres veces. Impresionante, ¿eh? Estamos hablando que fue la revancha luego del empate de hace
dos meses. Como no podía faltar, el boxeador de Marcos Paz mantuvo una comunicación telefónica con el programa, con nuestro programa, el sistema de medios públicos Marcos Paz, que conduce Victoria Alarcón, y Bernardo Osman habló hoy por la mañana y nos contó, ¿no?, diferentes momentos de pelea que lo coronó campeón. Topo, paliza, ¿cómo fue eso? ¿En un round terminó la pelea? Sí, tremendo, tremendo. La verdad que ni yo me lo esperaba. Digo, me acuerdo que habíamos conversado acerca de lo que fue este entrenamiento, porque habías notado, digamos, en la primera vuelta, por decirlo de alguna manera, en el primer encuentro, que no había llegado físicamente a estos 10 rounds y ahora no fue ni necesario. Sí, me acuerdo que me reía, porque me acuerdo que me preguntaba la táctica. Medio dudaba si decirla, a ver si me escuchaba el tribán. Claro, está bien. Está bien, está. Y la táctica era un poco guardarme a lo primero, hacer una pelea con un boxeo ordenado, ¿no? Sin gastar tanto, más que nada mantener la distancia, los primeros rounds, y ir trabajando de menor a mayor. Nada. Pero topo, ¿eh? Me imaginaba una pelea larga y bueno, se dio así. ¿Y no se dio? Lo volteaste tres veces en el mismo round. ¿Qué pasó? ¿Él sintió la primera piña tuya? Sí, él hizo... Creo que él se equivocó mucho con lo que hizo. De salir a cruzarse conmigo en el primer round, encima. De salir a buscarme en el primer momento. Y bueno, yo teniendo más pegada, bueno, sí, lo enganché. Y se ve que después de esa mano no se pudo recuperar bien. Sí, claro. Sí. Campeonazo, ¿no? Digo, el título, AMB, la verdad que fantástico, Topo. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Sí, tremendo, 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 porque es un cinturón reconocido por la Asociación Mundial de Boxeo. Okay. Así que una alegría y bueno, ahora el promotor me dijo que va a tratar de que la próxima pelea, no sé si será defensa del cinturón o... va a ser en Marcos Paz, así que seguramente... Uy, qué lindo. Lo primero que se venga va a ser eso. Qué lindo. El local. Sí. Bien local, ¿no? Sí, me imagino que va a ser algo tremendo. Sí. Yo haciendo mis... no primeras peleas, pero... Sí. Haciendo peleas, digamos, complementarias de la velada. Sí. Llené el estadio, la gente llenó el estadio. Sí. Así que con un cinturón, con pelea principal, creo que sería algo... Algo grandísimo, hermano, para Marcos. Sí. ¿Y si algo era posibilidad una pelea internacional? Sí. Nada, estamos... Se trata de eso, estamos a la expectativa de eso y bueno, cuando ya recibimos ofertas, por así decir, anterior a esta pelea, pero bueno, esperando una buena chance y con esto creo que aumentan las posibilidades. Estábamos viendo una pelea de archivo que no era la pelea del fin de semana, donde lo noqueó tres veces el Topo Arce a su rival y ganó por nocaut. Impresionante. Ahora se abre, por supuesto, como contaba el Topo, ¿no?, la posibilidad de peleas de tono internacional. Así que bienvenido y felicitaciones a Facundo Topo Arce. Vamos al día sábado por la tarde a Biblioteca Popular General San Martín. Se llevó a cabo la quinta muestra fotográfica o taller de fotografía que allí se dictan, donde además se efectuó la entrega de certificados, menciones especiales y credenciales. La muestra estuvo compuesta por 5 obras de cada estudiante, según nos contó el profesor de fotografía, que además no decían, te presentamos este informe, lo siguiente. Hoy hacemos el cierre de los talleres de fotografía con la entrega de los certificados, las menciones y las credenciales. Al mismo tiempo también hacemos una exposición de fotos. O sea, cada fotógrafo, cada estudiante expone 5 obras hoy. Bien, veíamos una gran cantidad de exposiciones. ¿Estas, las fotografías, giran en torno a una temática en particular o es más libre, depende del estudiante? No, es totalmente libre, pueden exponer desde fotos hechas en el aula o hechas de su autoría en cualquier otro lado. Eso es lo que nosotros con
bueno, Federico, Natanael, que se agregó al staff este año. Promovemos de que sean fotografías de autor, fotografías libres, sin una temática que los condicione a tener que hacer una fotografía determinada. Bien, bueno, como nombrábamos al inicio, esta es la quinta muestra. ¿Qué nos podrías decir de las anteriores? ¿Cómo se desarrollaron y bueno, qué tuvieron de bueno? Y a lo largo de los años, este es el año número 5, nosotros notamos de que cada vez vienen más gente, cada vez se participan más, agregamos cositas nuevas, dejamos... Hoy vino a tocar un gran amigo nuestro, Jorge Romanelli, tocó tres canciones de jazz, que le dio apertura a la muestra, estuvo buenísimo. Cada vez más invitados, las fotos cada vez de un nivel cada vez más grande. Y bueno, y con mucho cariño al espacio y con todo el respeto del mundo, al aula, a la comitiva de la biblioteca, a los directivos, a Silvio Alcaraz, Victoria Martín... que nos brindan el espacio y son nos dan el apoyo ejecutivo y del espacio físico. Bien, ¿se van a estar dando cursos en verano? En verano posiblemente, sí, en febrero dictemos algún taller intensivo, igual que a principio de este año, y después, al mismo tiempo, abrir las inscripciones para un taller nuevo, el primer nivel, en abril, que comience en abril. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar también con Federico Juárez, él también es parte del staff. Federico, bueno... Sabemos que estos últimos años, con la era digital y todo, la fotografía tomó un lugar muy importante, ¿no? Eso también es muy importante para quienes se enmarquen en este camino. Sí, la fotografía pasó a ser ahora algo que llevamos todos en el bolsillo. Vivimos con la fotografía, cualquier persona hoy en día cuenta con una cámara fotográfica. El taller está apuntado no solamente a las personas que lo quieran tomar como algo profesional, sino como un hobby, o como que se quieran venir a expresar a través de la fotografía en el taller. Y es algo que, la verdad, a nosotros también nos sirve como fotógrafos seguir aprendiendo de los chicos que tenemos. Porque una foto que nos traen tal vez nos hace mover una fibra a nosotros y nos dicen, mira, este pibe como recién empezando hizo eso, y bueno, nosotros al lado de ellos también queremos crecer. Y siempre apuntamos a eso en el taller, ¿no? Vamos a la última información y dejamos lo referido al balance de gestión 2019. Como se hace todos los años en el Paseo Cultural, se desarrolló este balance de gestión 2019. El mismo estuvo encabezado por el intendente Ricardo Cuche, acompañado por el equipo de gestión. Tras la proyección del video de ante el brindis general, el jefe comunal dirigió unas palabras a todos los presentes, quiero hacer un párrafo aparte para el video institucional, muy bien logrado con los hechos puntuales de todo el proyecto, de toda la gestión realizada por el Ejecutivo Municipal y que muestra un municipio absolutamente inclusivo. Y felicitaciones a Secretaría de Comunicación Pública, Imagen del Municipio de Marcopa y a quienes participaron del mismo. Ahora sí vamos a escuchar la palabra, unos párrafos del intendente Ricardo Cuche en lo que fue, como decíamos, ¿no?, el balance de gestión, ¿eh?, tras la proyección del video y antes del brindis, decía lo siguiente. Pero siempre con esta mirada de trabajar para el prójimo, hemos logrado todas estas cuestiones, ¿sí?, que no es poca cosa. Porque es hacer mucho, hacerlo bien, en dificultades no sencillas, con mochilas particulares que cada uno tiene que cargar, en donde hay que revalidar títulos y se hizo bien, donde aparte hubo que complementar tareas de otros y donde aparte, además de hacer todo eso, no hemos tenido ningún prurito ni temor a hacer cosas nuevas. Agradecerles, felicitarlos, que tengan un muy feliz fin de año, que sean familia, que cada uno sea junto a sus seres queridos, que podamos, insisto, más allá del merecido descanso, poder retomar y continuar las actividades, que insisto, es todo lo que hicimos, y muchas cosas más, las que sueñe cada uno de ustedes, las que surjan desde la gestión, pero que esos sueños tenemos hasta la obligación de poderlos hacer realidad. Así que muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo
Así que levanto una copa imaginaria, ¿no? Y brindo por el fin de un año muy duro como fue el 2019 y poniendo toda la esperanza de que el 2020 sea un año mucho, mucho mejor. Como siempre, agradecimiento a la gente, a los compañeros que nos acompañan, ¿no? Aquí en Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, en este caso particularmente aquellos que hacen que esto salga de la mejor manera posible, me refiero a Punto Panorámico. A Mercedes Bedini y a mi compañía aquí, ¿no?, de conducción de Punto Panorámico, que está pasando un momento complicado de salud por su mamá, así que le deseamos lo mejor, que se mejore pronto, y a ella también, ¿no?, con sus temas particulares, que ojalá que el 2020 sea para todos el mejor año posible. Nos vamos, como te decía, volvemos dentro de 2 días, ¿eh? Nos tomamos un descansito, mañana es 31, despidiendo el año y esperando el año nuevo, y el primero, como corresponde, descansando, así que nos encontramos aquí en Punto Panorámico el 2 de enero, ¿eh? Así es, mañana es radio, ¿eh? No te olvides, y TV Pública por la mañana, en la mañana con vos, cerrando el año. Muchísimas gracias a usted que está del otro lado, y por supuesto, antes de cerrar, tenemos a Farmacia de Turno. Vamos. TV Pública de Marcos Paz y Sistema Municipal de Medios y Contenidos Públicos te informa la Farmacia de Turno del día de hoy. A cerrar, como siempre, el clima. Ahora está siendo 23 grados y 100% humedad, lluvia, un día horrible. Espantoso. La ropa se pega, no hay forma, ¿no?, de manejar eso. A ver, mañana 28 de máxima, 22 de mínima con lluvia. El 31 de diciembre con lluvia, así que a pensar si hacíamos, ¿no?, un asadito fuera de lo que es el ámbito, ¿no?, capaz en el patio, en el parque y sin techito, ten cuidado. El primero, miércoles, también llueve, 27 de máxima y 19 de mínima. Y ya el jueves, cuando volvemos a trabajar, temperatura moderada, podríamos decir, como estamos viendo. 27 de máxima, 18 de mínima. Ahora sí, muchísimas gracias. Y como decía, nos volvemos a reencontrar dentro de 2 días, el 2 de enero, aquí, en este noticiero de media hora, donde estás informado absolutamente de todo.